Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. La información política y administrativa es nuestro pan de cada día y no suena pretencioso porque es verdad. Todo lo que tiene que ver con nuestra satisfacción a nuestras necesidades, con la solución a nuestros problemas, con la felicidad de los colombianos o de cualquier país democrático, tiene que ver con decisiones políticas y administrativas relacionadas con la salud, la educación, el empleo o, por ejemplo, la seguridad, tema del que vamos a hablar hoy. Y para ello hemos invitado a Luis Fernando Quijano, él es el presidente de Corpades. Luis Fernando Quijano, bienvenido a Sinergia Informativa. Muchas gracias, Roger, por la invitación, a todas las personas que están viendo tan importante programa y agradeciendo que se nos invite para seguir construyendo y participando del debate público. Exactamente. Cuando yo digo temas como la seguridad depende de decisiones políticas y administrativas, decisiones que tienen que estar vinculadas al presidente de la República, o el gobernador, o el alcalde, o los congresistas, ¿eso es cierto o estoy enredando mucho la pinta? No, es cierto. Las decisiones obviamente corresponden a los gobernantes y ojalá sean decisiones sabias, sí, sean acertadas, sean adecuadas, sí, y en el momento preciso. Cuando se toman decisiones por fuera de los momentos precisos, pues pasan cosas tan graves como las que hoy se presenta con el tema del plan Pistola. Y de eso vamos a hablar enseguida, pero primero otra información. 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia. A propósito, la Defensoría del Pueblo ha manifestado su preocupación porque en lo que va corrido el año 2017 se han presentado 66 casos de personas LGBTI amenazadas en sus derechos fundamentales. En el año 2015 fueron 92 los casos atendidos por la Defensoría del Pueblo. El año pasado aumentaron muchísimo más, 298 casos. De alguna manera la Defensoría del Pueblo está diciendo que se preocupa porque los casos aumentan, pero al mismo tiempo, paradójicamente, se alega porque por lo menos los miembros de la población LGBTI está denunciando. ¿Qué dice Madeleine Clavijo, vocera del Observatorio Ciudadano LGBTI? Hemos encontrado dentro de los casos un porcentaje bastante alto de homicidios, estamos hablando de un 58.3% más o menos, equivale exactamente a los 7 homicidios de los 12 casos o 13 casos registrados. Por otro lado, hemos encontrado diagnosticado también que dentro de estos homicidios o estas vulneraciones se han diagnosticado, sobre todo se han realizado en espacios públicos, lo que significa también pues una preocupante cifra teniendo en cuenta que el derecho pues o el acceso a la ciudad es primordial para cualquier ser humano. Entonces estamos hablando de lugares en donde se reservan el derecho de admisión por ser pareja gay, estamos hablando de homicidios o asesinatos que se presume o son por razón de orientación e identidad de género dentro de la ciudad, cerca del río Medellín, por ejemplo. 17 de mayo, Día Mundial de Internet, fecha establecida por la ONU en el año 2005 para hacer un llamado sobre la importancia que tienen las nuevas tecnologías y la Internet para el crecimiento económico y el desarrollo humano y social de las naciones. En Colombia, Medellín es la primera ciudad con mayor número de zonas Wi-Fi. Para este año 2017, dice el alcalde Federico Gutiérrez, que va a crear otras 30 zonas Wi-Fi, pues para continuar entonces en esa dinámica de exigencia de la ONU como uso de tecnología e Internet para el desarrollo social. 2017, Año Internacional del Reciclaje. Y ojo con este dato, para el año entrante, cerca de 4.800 kilotoneladas estarán solamente en América Latina depositando las personas que están ya desechando elementos electrónicos y eléctricos. Por eso es un llamado también a que pensemos en cómo
y de qué manera y con quién vamos a reciclar nuestros aparatos eléctricos y electrónicos, porque llevarlos a rellenos sanitarios va a generar un gran impacto ambiental en los suelos, en las aguas y en el ambiente. Y terminemos diciendo que en el municipio de Girardota se firmó el convenio Más Quebradas, mediante el cual el área metropolitana del Valle de Aburrá va a entregar unos recursos a los 10 municipios metropolitanos para que haya más responsabilidad ambiental, con un aspecto muy sencillito, el de la siembra de los árboles. Y por eso precisamente fue allá en Girardota, porque el alcalde Vladimir Jaramillo se ha hecho notar muchísimo, porque de un principio empezó a sembrar árboles, ya van 16 mil árboles, tiene la idea de 54 mil árboles, pero el área metropolitana le dijo, no señor, 54 mil no, 100 mil, para que nos ayude a acabar con el déficit de cerca de 700 mil árboles en el Valle de Aburrá. Y por eso entonces se firmó en Girardota este convenio Más Quebradas. De sinergia informativa para personas inteligentes, interesantes y calificadas como ustedes. Ya regresamos con un tema que nos preocupa, la seguridad. Con Sinergia Informativa y nuestro invitado es Luis Fernando Quijano, él es el presidente de Corpay. Bueno, vamos a hablar sobre un tema que está de moda hoy, el plan pistola. Primero, veamos esta nota que sale de la Secretaría de Gobierno del Departamento de Antioquia. Muy preocupado está Luis Pérez Gutiérrez, gobernador, con el llamado plan pistola. Preocupadas se encuentran las autoridades del departamento porque en 18 días que van del plan pistola ya se han presentado 17 atentados contra la fuerza pública. Hemos tenido un incidente en Segovia, en Urabá, en Turbo, donde en Segovia murió el policía, quien fue, se transportaba en una moto y una bala le atravesó su abdomen, y el de Turbo se atentó contra dos policías. Estamos teniendo información porque fue en las últimas horas, en realidad pues son hechos para lamentar. Las autoridades del departamento están ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos para las personas que den información que ayude a dar con los responsables de estos atentados. Bueno, entonces 18 días, 17 atentados y ya no se habla de cuántos policías muertos. Primero se hablaba de, el gobernador dijo tres, mencionó tres, pero ya la semana pasada estábamos hablando de 10. Hay algunos que hablan de 16 policías muertos. Luis Fernando Quijano, ¿realmente cuántas víctimas ahora, hasta ahora con el plan pistola? No, uno siente que el Estado, en este caso la policía y demás, están un poco herméticos, sí, frente al tema de la cifra, del número de policías muertos. Deben hacer, me imagino que lo estarán haciendo por no causar más zozobra, claro, más, claro, más preocupación, claro, en la ciudadanía, pero diario se está presentando. Sí, ayer mataron uno en Sincelejo, ajá, a un policía, hay otros que han resultado heridos, y esta es una situación que se está presentando diariamente, sí, en Colombia. Sí. Ojo que no es un asunto solo de Antioquia, Córdoba, sino en Colombia. Sino en Colombia. ¿Y a qué se debe el plan pistola? Porque inicialmente se hablaba de retaliación por los duros golpes que les estaba dando a miembros del Clan del Golfo, autodefensas gaitanistas de Colombia, la Policía Nacional. Bueno, ahí nosotros hemos presentado dos hipótesis. Sí. Una es que estén buscando el tema de forzar una negociación con el gobierno y en esa medida piensen que asesinar policías es el camino. Sí. Lo estamos diciendo públicamente y acá se lo vamos a decir públicamente a los jefes de las autodefensas gaitanistas de Colombia. Están equivocados. Y se están equivocando, están cometiendo un error garrafal porque todavía no conocen las consecuencias. Uh-huh. Si es por esa la razón, están muy equivocados. Si es por los golpes que les han dado, la muerte de Ramiro Bigotes, cuando lo dan de baja, y cuando dan de baja alias Pablito, que vale la pena decirlo acá, todavía ni la institucionalidad se ha dado de cuenta el poder que tenía alias Pablito, sí, y la importancia que tenía entre alias Otoniel Gavilán y el puesto que ocupaba él de tercero, era el que movía todo el tema de finanzas. Se dice que también puede ser por eso,
las razones de estos ataques. Si también es por eso, pues obviamente otro error igual de garrafal. El asunto es que no han medido las consecuencias. El asesinato de policía no es bueno para un país. Una cosa es enfrentarse en combates y que se presenten las bajas. Otra cosa es matarlos a mansalva como lo vienen haciendo. Década del 90, Pablo Escobar Gaviria hizo el ejercicio y el ejercicio le costó muchas cosas. El comienzo de la debacle de él, o parte del final que tuvo Pablo Escobar, empezó empezó con el asesinato de policías. Claro, se calculan, unos dicen 300, otros 400, se habla de más de 600 a 300 policías. Sin discriminación, policías, digamos, en ejercicio, y auxiliares de policía, que eso golpeó mucho a la sociedad. Claro, y recuerde que la respuesta se vino, que era lo que se decía en el bajo mundo. Sí. Por cada policía muerto morirán 10 jóvenes. Ah, y fue el año más difícil para la ciudad de Medellín. Estamos hablando de la época de Pablo Escobar. De Pablo Escobar. Por cada policía que el narcoterrorismo del cartel de Medellín producía, mataba... Un policía muerto, 10 jóvenes morían. Bueno. Y luego aparece además los Pepes, ¿cierto? Una organización que de alguna manera se fortalece institucionalmente con una mixtura. La institucionalidad, dicen algunos, con... la delincuencia para enfrentar a un enemigo único, Pablo Escobar. Bueno, los PPs es una alianza paraestatal, participó desde la CIA, la DEA, miembros del bloque de búsqueda, ejército, antiguos socios de Pablo Escobar, paramilitares, eso se aliaron todos para acabar, cartel de Cali, y eso terminó ocurriendo. ¿Qué pasa ahora? Si ellos siguen en esta ofensiva, pues obviamente una acción trae una reacción. De hecho, Fernando Quijano, presidente de Corpades, ya apareció un pasquín, llamémoslo así, porque finalmente si no está firmado y no sabe de dónde viene, pues hay que llamarlo pasquín, firmado por el Departamento de Orden Ciudadano por la Vida, la Convivencia y la Paz, en la que se está amenazando a familiares de urabeños. ¿Y a urabeños? Y a urabeños mismos, por supuesto, muy parecido, diciendo, por cada policía muerto, entonces vamos a perseguirlos a ustedes y a sus familiares. Exactamente. En concreto, lo que dice el pasquín o panfleto es, ustedes siguen matando policías o hiriendo policías y nosotros vamos a hacer lo mismo con sus colaboradores, con ustedes y todo lo que sea cercano. Sí. Quiere decir que podría presentarse una respuesta igual a la década del 90. ¿Qué le hemos dicho a las autoridades? Pronúnciense, digan si es falso ese pasquín, pero digan algo, porque lo que se va llenando de zozobra es la ciudadanía. Y los medios de comunicación, los alternativos, todos los medios de comunicación tienen la obligación de presentar lo que está ocurriendo, ocultar tampoco es lo debido. Se presenta el panfleto públicamente para que exista una respuesta pública del Estado. Si el Estado guarda silencio, quiere decir que le está dando aval. Sí. A ese tipo de... ¿Y entonces qué debe pasar? Porque entonces esto va a convertir en una guerra de esas que ya vivimos. Ya hay zozobra con la muerte de policías por parte de las autodefensas gaitanistas de Colombia. También se mezcla ahí al ELN, de acuerdo con algunos pronunciamientos. ¿Qué está pasando? Y bueno, y ahorita aparece pues el contraataque que nos vuelve esto en un escenario de guerra civil. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué debe pasar? Bueno, esperemos que lo del no sea sino un simple panfleto, pero hay serios indicios que puede ser una respuesta. Siguen los policías siendo asesinados, el clan del Golfo, autodefensas gaitanistas de Colombia, urabeños o clan Úsuga, como lo han llamado, parece que no están entendiendo y vuelvo y lo repito, una acción trae una reacción. Ojo que hay muchas informaciones que se están cruzando en las redes sociales. Sí. Y ahora, hoy que estamos en el día del Internet, también hay que recordar que hay que ser cuidadosos con el tema de cadenas donde se esté enviando, reenviando este tipo de cosas. Pero definitivamente hay que mostrar también realidades. Perfecto. Y enseguida, después de unos mensajes, vamos a hablar de otra de esas realidades que apareció por ahí en redes sociales. Usted nos hablará de ella enseguida, que tiene que ver con una alerta para ciudades como Bogotá y Medellín sobre posibles ataques de los llamados miembros del clan Úsuga, clan del Golfo, el nombre que le quieran dar, y que algunos denominan como autodefensas gaitanistas de Colombia, pero que de manera genérica muchos llaman bandas criminales Bacri.
Vamos a unos mensajes, pero primero esta frase para que cuando regresemos usted nos la analice rápidamente, Luis Fernando Quijano. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham Lincoln también fue muerto, ¿no? Asesinado. Sí. Fue muerto muchos, obvio. Asesinado. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia, entendida así como la planteaba Abraham Lincoln, es donde las mayorías tienen voz, tienen asiento en las decisiones públicas y obviamente participan activamente en la democracia. En Colombia tenemos más, es una democracia representativa, uh-huh, y las decisiones no las toma el pueblo con el pueblo y para el pueblo. Sí. Las decisiones las toman los intereses particulares para gobernar sobre el interés general, que son las mayorías, o sea, van en contravía de lo que dice Abraham Lincoln. Pero por eso hay que escoger muy bien a esos que nos representan, porque es imposible que los 49 millones de colombianos nos vamos para la silla presidencial o para el Congreso de la República o la silla del gobierno departamental o local, etcétera. Entonces tenemos unos representantes, presidente de la República, congresistas, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. Y entonces cojamos a los mejores para que entonces ellos sí nos representen. Pero sería la representación de ellos que representara el interés general. Claro. Pero recuerde que representan los intereses particulares la mayoría. Sí, pero por eso estoy diciendo, sí, Luis Fernando, sí. Que escojamos a los mejores, que realmente representen interés general. Eso, no intereses particulares. Eso, estamos claros. Principio fundamental de nuestro Estado Social de Derecho. El uno, además, el interés, la prevalencia del interés general. Escojamos a los mejores, entonces, ya sabemos. Bueno, decía que pues se ha mostrado, por eso vamos a aclararlo aquí, usted, si usted sabe la respuesta, se ha mostrado por algunos medios la alerta en la policía, especialmente en la región 6 de Antioquia, que habla de posibles ataques de las autodefensas gaitanistas o bandas criminales a ciudades como Bogotá y Medellín. Están hablando, es un poligrama, llamémoslo así, ¿sí?, el Regional 6, donde plantea que van a atacar funcionarios públicos, van a atacar miembros de la fuerza pública, policías en especial, y que incluso pueden aplicar artefactos explosivos. Uh-huh. Se ha dicho incluso que se ha planteado... ¿Va a volver a los carros bombas de Pablo Escobar? Digamos, no causar la zozobra, pero ojo que hay una alerta sobre las ciudades como Bogotá y Medellín, donde aparentemente... Según la inteligencia, según Regional 6, podrían utilizar artefactos explosivos, sí, y eso se resume en carrobombas o en otro tipo de cosas. Esperemos que no sea más que un simple rumor, que sea una información que no esté bien filtrada. Sí, esperemos que sea eso. Pero lo claro es, vuelvo y lo repito, las autodefensas gaitanistas se están equivocando y se están equivocando porque esas acciones traen reacciones. Pero y entonces, volvemos al principio... Casualmente usted me lee la mente cuando dice lo que dijo al principio, se están equivocando, craso error. Si de pronto están forzando una conversación de paz con el gobierno, se están equivocando. O si es retaliación, se están equivocando. Entonces, ¿qué deben hacer a sabiendas de que ya lo concreto es eso? Que hay una reacción en contra que no va a beneficiar, que va a dejar muy mal paradas a las autodefensas gaitanistas de Colombia. ¿Qué deben hacer entonces? Primero, pues obviamente parar, ¿cierto? Ordenar, obvio, pero ¿y qué más? Ordenar desde ya, desde este momento, cesar todo ataque contra la policía. Ya. Una cosa es en combate, si se presentan combates entre ellos y la fuerza pública, otra es matar policías a mansalva, que es lo que se está haciendo. Lo segundo es que se acojan al proceso que ofrece el gobierno hoy. Diálogo, negociación, sometimiento. Que es de sometimiento a la justicia. Que se sometan. Y lo tercero, le hago un llamado a las bandas de la oficina del Valle de Aburrá, que la han denominado la Envigado. No vayan a meterse en ese juego perverso de servir a los intereses de las autodefensas gaitanistas la no por plata. Ahí. Uno cree que no, ya, que las bandas no, pero recuerde que donde se atentó contra dos policías, donde uno perdió la pierna, fue en el sector Pajarito, zona que controlan los pesebreros, ya, que pertenecen a la oficina. Por eso la invitación es, no vayan a cometer ese error. Sí. Métanse a un diálogo, una negociación, un sometimiento, y no vayan a pasar esa línea. Se pasa una línea, por ejemplo, en Medellín,
de ese tipo, de empezar a matar policías, y esto se vuelve un infierno. ¿El ofrecimiento de 20 millones de pesos de recompensa funciona o es echarle leña al fuego? No, las recompensas se ha visto que no funcionan. Esto se vuelve un acto de actos de corrupción. Segundo, hay que buscar es una alianza con la ciudadanía para enfrentar este tipo de cosas, y pagar y pagar no creo que sea la solución. ¿Se convierte en una cacería de brujas de pronto? Cacería de brujas, y obviamente por una plata cualquier cosa se hace. ¿Y si es cierto que hay algunos miembros de las bandas criminales que de pronto están arrepentidos y que estarían entonces con una intención diferente, incluso entonces la de someterse y delatar? Uno esperaría que hicieran el proceso de sometimiento a la justicia. Lo que yo los invito es que, y invito a Estados Unidos y a Colombia, y al Estado colombiano, ojalá sea un sometimiento a la justicia sin delación. Cada delación trae más muertes. Ah, exactamente. Ya, repetimos las guerras. Simplemente sometimiento a la justicia, porque no hay un marco jurídico que permita unas negociaciones como las del gobierno con las FARC o con el ELN. Porque no les han dado el carácter de paramilitarismo, pero mientras ocurre cosas que van a pasar después de elecciones presidenciales, digamos que acójanse al proceso de sometimiento a la justicia. Pues ya ocurrió con las autodefensas, ¿cierto? Con el paramilitarismo, sí. Que no existía marco jurídico para ellos. Y lo crearon. Y se creó la ley de justicia y paz. Entonces es posible. Pero el sometimiento, ¿qué garantías le entrega a una persona de un grupo armado de estos? Si no es más que entregarse y ya, porque dice someterse es como eso, entregarse y ya. No, es un proceso de negociación donde se habla de muchas cosas, incluso de dónde se va a pagar la condena, y se habla del principio de oportunidad. Ya. Mire el caso de Diego Chamizo, con todo lo que ha hecho durante más de 25 años metido en la guerra, y solamente va a pagar 6 años. Ah. Eso, ahí le están mandando un mensaje a muchos jefes de la oficina. Porque se sometió. No, a él lo capturaron. Ahí entonces. Pero parece ser que hizo una negociación de a tres bandas donde ganó fue él. Ah, y bueno, perdió la justicia. Usted lo pone como ejemplo. No obstante haber sido capturado. Miren, ya tuvo una oportunidad. Tiene una oportunidad, sí. Una oportunidad es que le benefician a él. Y entonces es un buen ejemplo para aquellos que se sometan, de acuerdo con lo que yo le entiendo a usted, porque van a tener muchas más oportunidades legales. Al menos se van a quedar acá y al menos van a poder resarcir los daños causados aquí. Perfecto, en nuestro país. Muy bien. Luis Fernando Quijano, él es el presidente de Corpades, una persona que sabe mucho sobre el conflicto urbano, y por eso estuvo acá hablando sobre un tema que pues no solamente lo quisimos tratar noticiosamente, sino con la sapiencia de él, de manera, digamos, para invitar a las personas que están metidas en estos conflictos, que es mejor salirse de ellos y dejar de cometer los crímenes que están cometiendo en estos momentos por el llamado plan pistola. Muchísimas gracias, Luis Fernando Quijano. Muchas gracias a ustedes, y esperemos poder salir de todos estos momentos tan amargos que está viviendo el país. Esperemos que sí. Recuerden que la seguridad es otro de los tantos aspectos que tienen que ver con decisiones políticas administrativas. ¿Cuáles serán las decisiones que se adoptan de un lado, del lado de la institucionalidad, y del otro, el de la delincuencia, para que desaparezca este conflicto, todos los conflictos, y haya una verdadera paz estable y duradera? Recuerden que la franja informativa en Cosmovisión empieza a las 12 del día con Sinergia Informativa, que vuelve a las 9 de la noche. A las 5 de la tarde Nos Cogió la Noche y retorna a las 9:30. A las 7:15, Germán Mendoza con la información en Cosmovisión Noticias, que retorna recargado de información a las 11:15 de la noche. Muchísimas gracias. Chao.